Los clubes de karate, después de tanto tiempo de gestiones con el Ministerio del Deporte, llegó el día anhelado, y fue el 5 de febrero del 2022. Estos clubes legalmente constituidos y afiliados a la Federación Deportiva del Guayas procedieron a elegir a la nueva administración deportiva para el periodo correspondiente 2022-2026. Y decidieron elegir a la señora Alexandra La Torre Sánchez como presidente. Vicepresidente, el licenciado Cristian Egues Mantilla. Secretaria, Yesenia Bonilla Carriel. Tesorero, Gabriel Panchana Ceballos. Primer vocal principal, Alejandro Reasco Cortés. Segundo vocal principal, abogado Jofre Carpio Plaza. Tercer vocal principal, Ernesto Loyola Díaz. Primer vocal suplente, Carlos Iván Cárdenas. Segundo vocal suplente, licenciado Ricardo Ronquillo. Tercer vocal suplente, doctora Mariela Rodríguez Escobar. Representante de los deportistas, Alain Gaona Vera. Representante de la fuerza técnica, licenciado Héctor Mora Sánchez. Y el síndico, abogado Iván Bowen Luzuriaga. Muy feliz, emocionada ya que esta ha sido una lucha de mucho tiempo, pues tuvimos el tiempo de la pandemia donde se paralizaron muchos procesos, pero muy contenta y satisfecha de todo lo que hemos venido haciendo con los clubes formativos del Guayas y emocionadísima porque al fin llegó el gran día donde por fin ganó el deporte del karate. Muy contenta por esta designación. La flamante directiva se puso a trabajar de inmediato. Y eso hay que alabar y destacar porque empezaron con esta gestión de la realización de un taller de kata estilo Shotokan, el curso de licencia coach y formación de jueces del Guayas. Todo es armonía, cordialidad, un trabajo en equipo buscando lo mejor para el deportista de Guayas. En sí tenemos que unir todas las escuelas, clubes que hacen karate para poder trabajar todo en un solo idioma, en una sola forma de entrenamiento, una sola forma de ver la entidad deportiva. El cuerpo técnico de la Albiceleste ratificado. El jefe técnico Jimmy Salavarría. Tiene la asistencia técnica de Carlos de la Trinidad Díaz, Félix Pinillos y Ronald Vélez. En los próximos días van a conformar la selección para competir en el torneo nacional organizado por la Federación Ecuatoriana y buscando cupos clasificatorios para el certamen sudamericano que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Guayaquil del 19 al 24 de abril. Les auguramos los mayores éxitos a esta nueva directiva.